Good evening, guys. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Demi. Raining in this moment. Yeah, it's raining. Yeah, it's raining cats and dogs. Yeah. Yeah, I know. Yeah, it's raining cats and dogs. Yeah, well, by here it's not raining right now, but it was raining. Okay. I was thinking about the problems on internet. Estaba pensando de problemas en internet, but I think that yo creo que at the moment nobody has. Por el momento creo que nadie tiene problemas. No. Okay, that's good. It sounds good. And how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día, chicos? Good, so boring, tired, stressful. So, teacher. So, más o menos. Más o menos. Excelente. Uh-huh. Y de los otros, aunque sea por chat, dígame, bad day, I don't know, I mean. So, very good, teacher. Very good, okay. Vladimir dice very good. Elmi says, no, me not too, good day. Me too, teacher. Me too. Good day. Very good. Excellent. Okay. Very good. Uh-huh. What about the other? Huh? Heavy. Heavy. Ah, okay. Pesado. Okay. Heavy. Oh. Heavy. Okay. But no heavy metal. Okay. Yeah. Say heavy. It's heavy. Excellent. Good. Happy. So, más o menos. I don't know, boring. What? Heavy, excellent, good, happy, so boring. Stressful, estresante. I don't know what else. So heavy, excellent, good, happy, so boring, tired, cansado, nice, buen día, I don't know. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Thank you. Oh, Mr. Alvarenga, welcome, Mr. Alvarenga. We were missing you. Two classes. We are on easy classes. Come up, come down. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Okay, guys, we are going to wait 1 minute more. Okay, chicos, solo esperamos un minuto más to go for the attendance list, para ir a la lista de asistencia. Okay. Okay. Mr. Alvarenga, welcome. Okay. So then let's go to the attendance list. Vamos a la lista de asistencia. Chicos y chicas, recuérdense, los que no estuvieron en primera clase, no de avión, ¿verdad? En la primera clase. Cámara encendida and say present at the moment when I'm passing the list. Okay.
cuando yo estoy con la lista. Ángel Balmore Aguilar García. Present. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Present. You have to say, Mr. Alvarenga. Tiene que decir presente, que se oiga. Oh, I mean, quizás está aquí, pero está, se quitó los audífonos. Brenda Raquel Reyes. No yet. Elmi Noemí Rivas Carballo. Present. Okay, thanks. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. No. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. No. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Okay. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Okay. Oh my God. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Gracias. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Good. Marco Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Okay. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Very good. Orfa Lisette Barrera de Payés. No yet. Sandra Patricia Marroquín Loais. Present. Okay. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Okay. Angela Yasmina Medina. Okay. Julio Albert Gómez Martínez. Julio Albert Gómez Martínez. Presente, teacher. Okay, very good. Perfect. Okay, guys. Today we are going to start with, oh my God, this is, let me see, yeah, this is a mistake. It's a mistake, a mistake, a mistake. Let me see. Today we are going to study a little bit about the alphabet, okay? The alphabet, the English alphabet, okay? That's the topic that we have to study today. Okay, let me show you the alphabet, the English alphabet. This is, okay, oh my God, it's, okay. The alphabet, that's the topic, that's the topic for today, okay? The alphabet. This is, oh, sorry, this is class number 3. This is the beginner one. Remember, this is Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by UNSAFOR and by Inglés Corporativo. Okay, the alphabet. This is the way to pronounce the alphabet. Estos son más o menos los símbolos fonéticos para emular el, los sonidos del alfabeto. Que podemos ver acá que son el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
S-T-U-V-W-X-Y-Z. Again, lo voy a repetir again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Esa es la forma del alfabeto. De hecho, en inglés, la vocalización de las palabras es algo importante. Nosotros no hacemos diferencia entre la B de burro y la B de vaso, por ejemplo, o de vaca. Para nosotros las dos son E, pero para el inglés sí hay diferencia. No es B grande y B pequeña. En realidad, una es B labial y por eso tiene las panzas, por así decirlo, porque se produce solo con los labios. La otra es abierta porque se produce con los dientes. Es decir, una es labial y la otra es labiodental. Por eso esta es B y esta es V. En inglés sí es importante hacer la diferencia. Lo mismo entre esta, la C y la Z, ¿ok? C en Z. C en Z. Esta es otra W, que cuesta un poco pronunciarla. Y luego esta es R. Generalmente ya cuando están los estudiantes deletreando nombres, ya dicen R, pero es R, ¿ok? Como quizás en el español uno la ve como R, dice R, pero es R. ¿Ok? Es R. ¿Ok? Traten de minimizar el ambiente. Vamos a tratar de pronunciarlas todos al mismo tiempo. Por favor, abran sus micrófonos. Traten en la medida de lo posible de minimizar el ambiente, como digo, Elio. Yo sé, ahí tal vez no oímos al gallo cantar a esta hora, pero bueno, ni modo. Si lo oímos cantar, ahí nos está despertando, ¿ok? Por un momento, luego vamos a cerrar los micrófonos otra vez. Veamos, yo voy primero. Ey. 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 Y. Y. Con labios cerrados. Labios cerrados. B. B. C. 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 D. 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 E. F. A. F. 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 F, G, D, G, 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 G. La trae desde la garganta. G, 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 H, 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 I, 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 I. J. I. J. 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 L. L. M. N. M. 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 N. M. N. M. O. 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 B. W X Y 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
Okay, esa es la forma una vez más de decir el alfabeto. Sé que a las primeras no se lo van a aprender. En este caso, si puede, pues ya en algún momento después de la clase, voy a dejar de compartir un momento, puede buscar auxiliarse, puede aún verse en el espejo. Una buena técnica para aprender a veces a pronunciar inglés es verme en el espejo, por ejemplo, para pronunciar la B y la V. Ya les digo que ya cuando uno está hablando se le olvida un poco, pero hay una diferencia entre vowel o entre vowel y vowel, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, esa diferencia, si se hace lo mismo entre la Z y la C, cuando uno dice sí y cuando uno dice sí, ¿ok? ¿Ah? Otra que confunden la mayoría de estudiantes es la A y la I. Ya cuando están deletreando, la A siempre es A, como cuando se hablan entre cheros los caballeros, A. Sí. Y la I puede ser, si lo quiere ver, péguese algún su pellizcón. Perdóneme la expresión, péguese algún su pellizcón. ¿Y qué va a decir? Ay, exacto. Entonces, date, güey, que se pega un su pellizcón. Si lo hace mal, se recuerda ahorita cuando empieza a deletrear sus nombres. Por ejemplo, la X tiene que ser bien sonada. X. X. Es más fuerte. La D y la T en inglés son un tanto diferentes. No. Se diferencian. No son como la D española. La D española es más abajo. La D inglesa es un poco más arriba. Por ahí hay un meme, le dice, bueno, no recuerdo cómo va, pero le dice, buenas, soy David. Como es inglés, le dice, David. No, le dice, David con D. De Dinamarca. Ah, usted es conde de Dinamarca. Pase entonces, le dice entonces. Pero no, o sea, es para hacer la diferencia entre la T y la D, que son un poquito más, o sea, en español y en inglés son diferentes. La D, bueno, mi maestro norteamericano ponía un lápiz por acá para hacer la lengua bien arriba. A mí me cuesta, no lo crean todavía. Pero es un poco más arriba la D, de donde la hacemos nosotros, toca más el, la ¿qué? El cielo de la boca. Nosotros la hacemos un poco abajo, creo, David, sí. Entonces, los gringos la hacen más arriba, como the, algo así como the, parecida a la T. Solo para que lo tomen en cuenta cuando empiecen a deletrear, ¿ok? Vamos a ver así sin alfabeto. O sea, empecemos, vaya, sin ver las letras para recordarlas. Veamos. Ey, si quiere no abra sus micrófonos, va. Solo trate de pronunciar y oiga si usted solito y diga, no, la pronuncié mal o la pronuncié bien. Ey, B, C, D, E, F, J, G, sorry, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Eso es, vamos, vamos a ver, pero es que en 4 minutos, pero podemos empezar, ok. Les voy a compartir algo, para que lo veamos, seguimos. Bien, para cuando yo le deletreo, que es lo que vamos a hacer ahorita, cuando yo deletreo, cuando yo escribo, tengo que poner dashes, ok, tengo que poner guiones. O sea que, por ejemplo, yo deletreo cuando escribo. Obviamente, cuando está diciéndolo, no va a decir C, dash, A, dash. Sino que solo cuando escribo, lo divido por guiones. Por ejemplo, vamos a deletrear nombres. Spell es deletrear. Spell names. My name is Carlos. C, A, R, L, O, S. ¿Ok?
Si usted quiere, ese es mi nombre más corto. Mi otro nombre es Alexander, ¿ok? Pero posiblemente a ustedes también los ponga a deletrear todo su nombre completo, sus apellidos. Si usted tiene varios nombres, lo siento por usted. So sorry for you, ¿ok? Pero para que entiendan que esa es la forma de cuando yo escribo un nombre deletreado o una palabra deletreada, tengo que dividirla por guiones o por dashes, ¿ok? Bien, dejo de compartir. Vamos a ver. Para hacerlo más emocionante, yo le voy a decir qué nombre. Todos tienen que tener sus nombres completos. Yo le voy a decir qué nombre va. Dígame. Dígame, Carla. ¿Y cuando cambiamos de un nombre a otro, se hace alguna diferencia? Por ejemplo, si estoy, a lo que me refiero, vea, Carla, María, de un solo jalado. Sí, obviamente, así como en español se hace alguna comita, una pausa, pero pequeña. Por ejemplo, mi nombre es Carlos Alexander. Ok, C-A-R-L-O-S, A-L-E-X-A-N-D-E-R, por ejemplo. Entonces, no, o sea, decir, no se hace la gran pausa, pero sí se hace diferencia. O sea, tampoco es máquina de escribir la cosa, ¿no? O es metralleta. O sea, estamos spelling names o spelling letters, ¿ok? Bueno, vamos entonces. Let me see, just I want to watch if somebody of you, oh my God. Okay. I got it. Bien, veamos entonces. Vamos por respetar, vamos a deletrear nombres, ¿ok? Entonces usted dice, my name is, dice al menos sus dos nombres, y yo le digo, podría, ¿cómo se dice la pregunta? Se dice, how do you spell? How do you spell? How do you spell? ¿Cómo deletreas? Por ejemplo, mi apellido es Najarro. Muchas veces el traductor manda Navarro, el corrector de palabras. Por ejemplo, si usted me pregunta, mi apellido es Najarro. Y entonces usted me dice, sorry, how do you spell? ¿Ah? Eso es, ¿cómo lo deletreas? ¿Ah? Así se dice, ¿cómo lo deletreas? How do you spell? Ok. Perfecto. Vamos entonces con Vladimir. My name is, y dice al menos sus dos nombres, y Vladimir, you are gonna spell Vladimir, Mr. Alvarenga. My name is Josué Vladimir. Uh-huh. How do you spell Vladimir? B L A D E M E R. Creo. Ahí va. Va. Me dijo así, mire. Me comí una. No, lo que pasa es que me confundió la I con la E. Porque me dijo I. Y la I es era, E. Ay, es ay, ay, exacto. Ay. Exacto. El pellizcón. Vale, faltó el pellizcón. Es exacto. En vez, la E es ay, ¿ok? Solo para tomarlo en cuenta. Pero de eso se trata. No tengan miedo de cometer errores, niños. Que de eso se aprende. Se aprende más de los errores. Lo único que a veces son caros. Bien. Tenerlo en cuenta ahí, Vladimir. Ahí, ahí. Perfecto. Mr. Francisco Javier Mariona. My name is Javier. Francisco Javier. How do you spell Francisco? Okay. F. R I M C is E
Uh-huh. Es. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Oh. Ok. Ahí más o menos. No se preocupe. Ok. Algunos errores, pero vamos, tranquilo. Que es la primera vez, relájense. No se pongan nerviosos. Los demás han tenido tiempo para hacerlo ahí y practicarlo usted solito. ¿Ok? Estás por tiempo, después me lo va a volver a deletrear, Francisco, pero después voy a pasar ahorita con Marcos Antonio, ¿ok? Ok. Bien, Marcos. Hello, teacher. Hi, Marcos. My name is Marcos. How do you spell Antonio? Antonio. Oh. Okay. A-N-T-O-N-O. Le faltó la... ¿Cuál le faltó? Antonio me puso. Le faltó la A. Ya ves, exactly, no se preocupen, no se preocupen, pero ahí para que lo tomen en cuenta, ok, no se preocupen, ok, ya los demás van allá alistándose porque es bien importante, niños, que le den bien sus nombres, imagínense, le den así, se comen una letra, ok, decían por ahí que hasta los acentos son importantes. En vez de decir la pérdida, puedo decir la perdida y no vaya a ser, ¿verdad? Así es que la letra, los acentos, todo eso son cosas muy importantes, ¿ok? Delmi Noemí Rivas. Ok. My name is D-E-L-M-N-O-E-M-Y. Vaya, dos cosas. Primero no me dijo su nombre, se puso muy nerviosa. Y segunda, ya sabe, ¿verdad? Se comió la I en medio de la M, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que me puso down Noemi. Sí, tiene razón. Pero ustedes están cambiando los nombres, niños. A mí no tengo ninguna responsabilidad, por favor, ¿ok? No se preocupen. No se pongan nerviosos, hombre. Relájense, disfruten la clase, aprendan, tranquilos. No les estoy... sé que algunos son maestros. Teacher, no se preocupen que no estoy evaluando aquí. ¿Ah? Today is Monday. Yes, I know. Ok. That's why you have to be happy because you have a long week after you. Porque tiene una larga semana después de usted para aprender inglés. To enjoy the time, okay? Para disfrutar el tiempo, to enjoy the language and everything, okay? Good. Y no me digo, tranquila, Delmi, para la próxima, dígame su nombre de un solo de los deletreos. Está muy nerviosa. Tranquila. No, o sea, de que le tenía que decir el nombre primero en inglés. Mi nombre es Delmi, no es ya te digo. Chadelmi, pero ¿qué? Estaba tan nerviosa que emocionada por deletrearlos. No, ya sabe mi nombre, entonces voy a deletrearlo. No, pero también para que aprendan a decir eso, my name is, ¿ok? My name is. Porque a veces la gente dice my name is, dice, pero tienen que aprender a pronunciarlo bien, my name is, ¿ok? My name is. Exacto, tienen que cerrarse, my name is. My ok, name is. Mr. Milton Hernández Sola. That's it. Good night, teacher. Good night, mister. Mi nombre es Milton Hernández Sola. Okay. How do you spell Milton? M-I-L-T-O-N. La última. N. Perfecto. Lastimosamente, niños, también soy docente de años y a veces me fallan los oídos y la vista. ¿Ok? Carla Beatriz. Thank you, Milton. Carla Beatriz. Carla María Beatriz Arana. Hey, teacher. I have three names. Yeah, I was watching you.
Okay, my name is Carla Maria Beatriz. Okay, how do you spell Beatriz? B E A T R I V. Z. V. Z, exactly. Z. Z. Okay. Thank you. No, you're welcome. Mr. Gomez Martinez. Hello, teacher. Hi, mister. My name is Julio Albert Gomez. Okay, Mr. Albert, how do you spell Albert? Albert. Yes. A-L-B. Hey, ya me equivoqué. ¿Qué is it? A-L-B-A-R-T. D-T-B. No, la I es I. I. No es I. Ajá. Uh-huh. Es A. La I es A. No, no. La sí, la, pero perdón. El suyo es E. No A. Es I. Entonces es I. Okay, ok, no se preocupen, ok. Cámbiense en el nombre. Disfruten. Aquí no van a enojar sus padres, ok. Ok, Raquel. Uh-huh, Raquel. Hi, everybody, good night. No podía poner el audio. Ah, ok. My name is Brenda Raquel, in spell B-R-E-N-D-I, I creo, A. Bueno, ya ven, ustedes se dan cuenta de sus errores. Bueno, ahí después pueden escribir cómo se han puesto, fíjense. Ah, cómo cuando cambian las letras, cómo se han puesto con cada letra que han cambiado. Por ejemplo, en el caso de Antonio, que no puso la guía, le pone Antonio, ¿va? Ya, por ejemplo, ya se cambió el nombre. Teacher, sorry. No se preocupen. Es para que gocen la clase, hombre. Ustedes pueden escribir ahí, dice, hey, ¿qué escribí? ¿Ok? No se preocupen. Orfa Lisette Barrera de Pallés. My name is Orfa Lisette. Okay, how do you spell Lisette? Okay. L-I-S-S-E-T-T-E. Excellent. Ya estaba lista, ya después de ver ahí están listas. Ya si no me quiero equivocar, no me quiero cambiar mi nombre. Okay, very good. Miss Marroquín Loais. Bueno. Sí, yes, teacher. Ah, es que uno tiene el audio y en el otro tiene solo la cámara. Tengo dos, va, está bien. Es que está lloviendo, teacher. No se preocupe, tranquila. Después a dos le voy a preguntar. No. Ok. Uh-huh. My name is Sandra Patricia Marroquín Loais. How do you spell Patricia? P A T R A C I A. Me perdí. Por los malos. Again, teacher. Por favor, again, Patricia, es que no sé, me perdí. No lo ve. Vamos, Patricia, vamos. Okay. P A T R I C A perdón I A. Ah, hoy sí, fíjese. Hoy sí. En la primera creo que me perdí. Pero sí está bien, hoy sí. Perfecto. Very good. Williams. Hi, teacher. Hi, Williams. My name is Williams Vindel. Okay. How do you spell? Let me see. Williams. Is W I L
L-I-A-M-S. Piece of cake for you. Very good. Thank you, Mr. Retana. Mr. Aguilar. Hello, teacher. Hi, Mr. Aguilar. My name is Angel Balmore Aguilar. Okay. How do you spell Balmore? B-A-L-M-O-R-E. Very good. Very good. Mr. Nelson Ruiz Moreno. My name is... Lo voy a poner aquí, mire. Voy a poner unos slash, niños, para cuando ponga slash, es alguna forma de darles, este, ¿cómo le digo? Un key de pronunciación, ¿ok? You can do it, Nelson. Así ve, Nelson. Sí se pronuncia, más o menos. My name. Sí, pero es name. Sorry. My name. Ajá, my name. Exacto. My name is. Sí. Ok. Pregunta entonces. Dele, pues. Vuélvalo a decir. My name is. My name is. Exacto. Very good, Nelson. José Nelson Ruiz. Excellent. How do you spell Nelson? N-E-L-S-O-N. Ah, ya se le quedaba, ¿verdad? Ya se le quedaba. Ya se quería poner Nelson. Ah, perfecto. Mr. Alvarenga. My name. My name is Boris Concepción Alvarenga. Okay. How do you spell Boris? Sí. Yes. Este. Vamos, tranquilo. Estoy algo ahí. No, algo nervioso. No, hombre, tranquilo. Aquí nadie lo está evaluando ahorita, niños. No estoy poniendo notas, no me preocupen que estas notas no van a la plataforma. Es B. B. O. O. R. F. R. Es R. 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 I. I. S. X. S. No, X no, no es likes, es S. X. S. No, no es X, es S. La X es otra, ¿ok? X. S. Ah, X. No. Ok. No es la X, es S. X. No. S. No piense en la X, porque no es la X, piense S, ¿ok? Como que es él. No es la ex, es. Todavía piensa mucho en la ex, ¿ok? Ok. That's it. It's B-O-R-I-S. S. Ok. B-O-R-I-S. Boris. Ok, guys. This is... Para que vean, ya decirlo es un poco más difícil. Y ya imagínense si los pongo a deletrear todos sus nombres y sus apellidos. Pobrecita Carla, tiene que deletrear. ¿Ok? Carla es la que más va a sufrir de todos nosotros acá. Ok, vamos a ver. Because also we are studying some occupations. Porque también estamos estudiando algunas ocupaciones. Parte de esta unidad es ver... deletreo y algunas ocupaciones. Compartir pantalla. Y vamos a... Quiero ver... Ah,
No, no es este. Es este. Perfecto. No. Veamos. Ah, ok. Acá estamos. So, ¿se recuerdan que ya dentro, como les dije, vimos dentro de lo que fue la segunda clase? Si alguno no la ha visto, le pido pues que pueda ir al video en YouTube. Hemos visto algunas ocupaciones. Pero como les dije, hay un montón, ¿ok? Hay un montón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas acá. Le vamos a ir explicando algunas. Jobs. Mr. Bacon is a butcher. What is a butcher? A butcher is a person who sells meat in a shop. Bacon is thin slices of meat from the back of side of a pig, which is often eaten fried. Mr. Bacon, o se llama Mr. Tocino, se llama el señor. Él es un carnicero. ¿Qué es un carnicero? Es una persona que vende carne en una tienda. ¿Qué es el tocino? El tocino son pequeñas lascas de carne de la parte de la espalda de un cerdo, la cual es comúnmente comida frita. Mr. Needle is a doctor. Needle is a doctor. Doctor, ¿qué es un doctor? I don't have to explain, no tengo que explicar. Ahora, ¿qué es a needle? Es esto. Is a thin metal pin used in sewing, which is pointing at one end and has full colonnade at the other end for thread. Es una aguja, que es una pequeña pieza de metal usada para coser, que es apuntada, que tiene, tiene una punta en un lado y en el otro tiene un ojo, un agujero llamado ojo para este, ¿qué? Enlazarla con el hilo. Mr. Cave is a miner, ¿ok? ¿Qué es cave? Caverna, y miner es minero. Mr. White is a painter. White, ¿qué es? El color blanco, y painter es un pintor. Painter is someone whose job is to paint surfaces such as walls and doors. ¿Qué hace? Pinta superficies como paredes y puertas. Mrs. Child, ella está casada y es una enfermera pediátrica. ¿Qué es un child? Child, this is a child, son niños. ¿Y qué es una enfermera pediátrica? Nurse o nurse, que es una enfermera, is a person whose job is to take care of people who are ill or injured. Una enfermera es una persona cuyo trabajo es tener cuidado o cuidar de las personas que están enfermas o dañadas o tienen heridas, especialmente en un hospital. Poison, Mr. Poison, el señor veneno, es un científico. Mr. Poison is a scientist. ¿Qué es el poison? Is a substance that can make people or animal ill or kill them if they are it or drink it. El veneno es una sustancia que puede hacer las personas o los animales se enfermen o matarlos en el caso de que ellas lo ingieran o lo ingieran o lo coman. ¿Qué es él, dijimos? Carnicero. He's a butcher. Butcher. In English is butcher. He's a butcher. Excellent. He is a butcher. Very good. He is, recuérdense, he is. And what about he is? He is a doctor. Exactly. He is a doctor. Very good. And he? Doctor. He is a miner. A miner. Exactly. Él es un minero. He's a miner. And what about he? He is a painter. And what about her? She is a pediatric nurse. Yeah, pediatric nurse. And what about him? He is a scientist. He is a scientist. Yeah. También pudimos decir he is Mr. Bacon, ¿verdad? Por ejemplo, eso también se puede decir. He is Mr. Bacon. He is Mr. Needle. He is Mr. Cave. He is Mr. White. She is Mrs. Child. And he is Mr. Poison. Okay. Otras profesiones. Farmer. What is a farmer? This is. Granjero. Yes. Someone who owns or takes care of a farm. Fireman. Or fire extinguisher. Fireman. Bombero.
Exactly. A man whose job is to stop fires from burning. Painter. Okay, we have had a painter. Yeah. Train driver. Pintor. Train driver. Conductor. Que puede train, ser conductor train, de train. Train, train, train driver. Train. Dressmaker. Dressmaker. Costurera. De hecho, es hacedora de vestidos, pero se puede traducir como costurera. Postman. Cartero. Yes. Cartero. Vet. Veterinario. Veterinario. Diver. Buzo. Buzo, yeah. Roof builder. Roof builder. Ajá. Roof. Roof builder es reparador o constructor de techos. Gardener. Jardinero. Yes. Paver. Albañil. Albañil, o es más como pavimentador, podría ser en este caso, porque albañil podría, podría ser mason. Secretary. Secretaria. Ya, yeah, sailor. Marino. Sailor. Marinero. Marinero. Fisherman. Pescador. 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 Mechanic. Mecánico. 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 Taxi driver. Conductor de taxi. Fotógrafo. Astronaut. Astronaut. The best profession that exists. Teacher. Teacher. Yes. Pilot. Piloto. Waitress. Mesera. Yes. Waitress. Dentist. Dentist. Doctor, we have a police officer. Oficial de policía. Soldier. Soldier. Cook. Cocinero. Cook. Yeah, journalist. Periodista. Journalist. Jornalero. Linda Raquel, yes. Journalist, yes. Journalist. Okay. Musician. 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 Yeah. Cameraman. Camarógrafo. Yes. One more time. One, one more time. Un tiempo más. More. Okay. Let me see. Okay, vamos a estar en, vamos a empezar entonces. Jobs again. Veamos. Mr. Hernández. Mr. Hernández Sola. Hello. Okay. Vamos a ver. Dígame la profesión. He is a o he is an y me lo deletrea. Así de rápido. He is a B. No, primero dígame la profesión. You? No, he is a B. He is a butcher y de, luego de lo deletrea. Okay. Okay. He is a butcher. Butcher, yeah. Vamos. Butcher. V. Uh-huh. U. T. C. A. E. Excellent. Excellent. Ya casi. Okay, very good. Okay. Orfa. Easy. Piece of cake. Orfa. Uh-huh. He is a doctor. Muy bien. O C T O R R. R. Niños, es el sumo el que determina. No tengo a nadie, ¿ok? Mr. Mauricio Vindel. Fácil, le tocó. Bueno, ni modo. He is a minor. ¿Cómo? He is a minor. Perfect. M-I-N-E-R. Perfect. Marcos. Hello. He is no, a painter. He is a painter. 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 Aha. P-A- se me olvidó la I.
El pellizcón, pégese un pellizcón cuando se le olvide la I. Sorry. P A I N T E R. Perfect. Ya no el pellizcón. Mr. Balmore. Ya empezaron las bonitas. She is a pediatric nurse. Pediatric nurse, okay, ajá. P E D I A T R I C. Excellent. N U R S E. Excellent, very good. Okay, Mr. Javier Mariona. Mm-hmm. No le oigo. He is a scientist. Scientist. Yeah. Excellent. Mm-hmm. How do you spell? Is C I A N T I S T. Exacto. Es S. Es, en la primera, es, es, ajá, es, C, I, E, I, N, E, T, I, T, S, T. I, S, T. Excellent. Okay. Delmi Noemi Rivas. She's a feeling. Hello. Ajá. She's a fireman. Muy bien. Yeah. Fireman. Ajá. F. Ajá. R. No, I. Yeah. I. R. Mm-hmm. E. Mm-hmm. M. Mm-hmm. A. Mm-hmm. N. Very good. Mr. Ah, esta ya estuvo. Oh, Mr. Albert. Painter ya había pasado, por eso la pasé por alto, Mr. Albert. Okay. He's a train driver. Train driver. Perfect. Todo. Sí, ni solo, modo, lo solo, siento. No, driver. No, porque driver. No, porque driver tenemos a taxi driver. Así es que vamos a tener train driver. T-R-I-E-A-N-D-R-A-B-A-R. Todavía se me confunde con la I y con la A, ¿verdad? Sí, tengo ese problema, fíjese. La I, la A. Exacto. Y la R es R, no R. Es R. Perfecto, okay. No se preocupe. Sí, tengo ese inconveniente en la I y la A, no sé por así. Qué. Mire, le vamos a poner ahorita, apaga el micrófono y me lo deletrea 5 veces, ahí no mentira. Ok, thank you. Veamos. Vamos, Raquel. Oh, my God. I'm sorry, Raquel. The journalist. She's dressmaker. She is a, remember, she is a dressmaker. Excellent. D-R-E-S-S-M-E. K-E-R. Excellent. Very good. Uh-huh. Let me see. Who's else? Mr. Vladimir. He is postman. He is a postman. Excellent. P-U- O-S- P. A. P. P.
P-O-S-T-M. M. Las últimas dos, perdón. M. M. A. M. A. N. Excellent. Very good. Estos se me van pasando, niños. Carla, lo siento. Lo siento, el mouse no se detenía. Ah, ok, teacher. El mouse es. He is a roof builder. Excellent. Ajá. R O O F P U I L E E R. Excellent, Carla. Very good. Thank you. Sandra. Ya no se pasó el mouse, mire, solo no sé, le agarró ese feo ahorita en unos momentos. He is a gardener. Gardener, excellent. He. No, es G. Esa G. Es una G, exactly. G. G. A. R. D. Mm-hmm. E. N E R. Excellent. Very good. Mm-hmm. Mr. Nelson. ¿Se oye? Yes. He is a paver. He is a paver. He is a paver. Exactly. P. Excellent. I. A. B. V. R. No, perdón. E. Ajá. R. E R. Exactly. Muy bien. Okay, Mister. ¿Quién me falta? No se me escondan. El Zoom me los esconde. Vamos a culpar al Zoom. El Zoom me los mueve. Mister Alvarenga. Usted lo está escondiendo el Zoom, Mister Alvarenga. Vamos, tranquilo. Cuando yo digo él es, digo he is a, por ejemplo. Así digo, he is. He is. A. A. Diver. 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 Excellent. Diver. 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 Vaya, hoy lo vamos a deletrear. Ok. D. D. I. V. V. E. E. R. R. Vamos, perfecto, ahí. A ustedes sí vamos a poner ahí, que encierre el micrófono y me lo repita 5 veces. Ah, no, no son líneas, no, mentira. Diver, ok. Very good, diver. Diver. Guys, let me see, guys, let me see. Okay, guys. These are some occupations. Sorry, some maybe they are common like secretary. S E C E. Sorry, S E C R E T A R Y. Okay. Fisherman. Trate de hacerlo ahí solito con su micrófono apagado, okay? F I. S H E R M A N. Mechanic. This is good. M E C H A N I C. Mechanic.
This is a good one. Photographer. Vamos, le voy a dar tiempo a ella, un minuto para que lo traten de hacer. Después lo hago yo y me compara. Tiempo. P-H-O-T-O-G-R-A-P-H-E-R. Okay. Astronaut. This is another good one. Okay. Astronaut. Okay. This is the best one. You have to repeat this and this and this, teacher, and you have to spell very good this, porque si no deletrean esta, ahí sí me voy a enojar. I'm just kidding, okay? I'm just kidding. Pilot, this is piece of cake. Waitress, that is waitress. Waitress, let me see, waitress. So just let me compare. Waitress. Yeah, waitress. Waitress. Okay. Vamos, soy de letra esta ahí solito. Trate de decirla bien. Una más. Esta, la última va, esta es la última va. ¿Cuántos tiene? Okay, vamos a dejar de compartir. Tienen que ir, de verdad, no le digo a nadie, mire, haga líneas, pero una forma de que no se nos olviden las cosas es repetirla. Si le pregunto cuántas veces dice que tiene hambre en el día, lo dice varias veces y desde chiquito, por eso me imagino que lo dice bien y todo el mundo le entiende. Porque dice de chiquito, mire, tengo hambre. That's the way with English, okay? So one good way to learn English is just repeating. I mean, there are no magic ways, no hay métodos mágicos, okay? No hay métodos mágicos. Teacher, you can put your hand over my head and maybe you can transmit all your knowledge. Mire, teacher, no puede poner su mano sobre mi cabeza y transmitirme todo su conocimiento. No puedo. No, I can't. There are no magic formulas, magic ways. I mean, just you have to practice. Solo tiene que practicar. Listen to music, escuchar música in English. Por favor, o sea, yo sugiero 70, 80, 90. Usted tiene otros gustos musicales, that's your problem, ¿ok? Su problema. Pero mi sugerencia es esa, para que vaya y empiece, como les he dicho a algunos, y empiece. When lights go down, I see no reason for you to cry. Y usted empieza. ¿Ok? That's another story, ¿ok? Pero esa es la forma de aprender inglés. Se lo dice a alguien que, pues, estoy en plan de viajar. I never have traveled to USA. Nunca he viajado a la USA, como decimos aquí comúnmente. I mean, ¿cómo he aprendido inglés? Pues en práctica, pues, estudié. Ese es mi estudio. Aparte de eso, tuve maestros. Bueno, estuve a un señor ex marín, pero aprendí mucho. Tuve compañeros. Pero una de las formas también que me ha brindado es eso. La lectura, por ejemplo, para aprender vocabulario. Y luego el escuchar música para distinguir un poco. Ya le dije, si yo les pregunto a la mayoría de ustedes, me van a decir, no, teacher, es que fíjese que yo lo entiendo. Bueno, háblelo, pues. No, ahí eso sí no puedo, teacher. Yo entiendo cuando me dicen y quizás le hacen. Algo así le va a hacer, pero necesito que you have to speak. Por eso he dicho que una de las formas es, vamos, cante, así como se ha aprendido algunas otras canciones, puede aprenderse algunas canciones en inglés. ¿Y eso para qué le va a servir? Para mejorar su pronunciación y educar su oído. Porque, o sea, no sé ya si han visto el meme del video en donde la gente dice, yo quiero el refri, en vez de decir, I want to break free. Okay. Hay una diferencia, ¿ok? Pero como usted a veces ahí solo anda medio queriendo pronunciar, pero lo mejor es
oírlas, ver los subtítulos en inglés sin antes empezar el español, porque si usted lo hace así, hay un break en su cerebro. Usted sabe que uno se pierde del 10 al 20% de una serie cuando la ve subtitulada, porque se pierde algunas cosas por estar leyendo los subtítulos. Lo mismo es cuando usted ve música así. O sea, por estar leyendo no distingue bien los sonidos. Por eso mi consejo es hágalo de esa forma. Ok, vamos a la lista. No sé qué les pasó a los demás. Recuérdense que esta es para los que no habían estado en la primera. Brenda Raquel Reyes. Present, teacher. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Josué Samuel Reyes Castro. Orfa Lisette Barrera de Payés. Present. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Y Ángela Yasmina Medina. ¿Ok? Ok. Bien, ¿a qué vamos? Bueno, saque un lapicito, saque un lapicerito, saque una página. Le voy a dictar 5 palabras, como que son niños de primero, solo que hoy no son palabras en español, van a ser en inglés. 5 o 6 palabras. Y, pues obviamente, ¿cómo la va a escribirla? Si quiere, en spelling, o sea, va a ser la deletreada. Pues si usted dice, ah, no, mire, yo la puedo escribir porque yo ya soy máster y la escribe de un solo, dele. Yo la voy a deletrear, la voy a decir una vez, 2 veces y luego la deletreo, ¿ok? Para que usted la revise. ¿Ready? Ready, teacher. Excelente. Very good. I like it. Ok. Let's go with the first one. Let me see something. Okay. Okay. I'm here. No se preocupe si no las escribimos bien. Después vamos a decir. Okay. Really? Quiero ver. Permítame. Ahorita. Solo estoy haciendo algo. Veamos. La primera. Literature. Again, literature. Vamos al deletreo. L. Yeah. I. T. E. R. A. E. U. R, E, again, L, I, T, E, R, A, T, U, R, E, literature, o litrusha, como dicen los, no, los, ¿qué? Los británicos. Second word, segunda palabra. No se preocupe si se quedó tranquilo, hombre, si no lo estamos evaluando. O sea, creo no hay sonido ambiente o me oigo mal. Si me oigo mal, díganme. Se oye bien, dice Raquel. Quizás algunos problemas con el inter. Vaya, vamos a la siguiente. No se preocupe, Julio. Si no, pues vamos, después las revisamos y vemos todo eso. Es que esa es la más difícil. Siguiente. Comfortable. Comfortable. Spelling. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
3. Occupation. O C C U P A T I O N. ¿Qué le pasa, Julio? ¿No tiene buen audio? Sí, es que se me oye como interferencia, como está lloviendo fuerte y se oye, se oye extraño. Ok, so sorry, ajá. Julio. Sí, pero no, tranquilo, siga, teacher. No, ok, perfecto. So, again, repito porque occupation se la repetí una vez, repito otra vez. O-C-C-U-P-A-T-I-O. Oh, I-O-N. Let me see. Okay. Next one. Friendship. Para los que jugaron Mortal Kombat saben qué es eso. Friendship. Okay. That's it. F-R-I-E-N-V-S-H-I-P. Again. F. R, I, E, N, V, S, H, I, P. Fifth one, the number five, okay? It's V o P. Huh? La última V o P. Ah, P. Yeah. Thank you. The last one, boyfriend, boyfriend, okay? B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Again, B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Boyfriend. Okay. That's it. Mm-hmm. Para corregirlas todas, quizás escribamos en el chat, bye. Y si alguien la escribe mal, yo digo, mire, si equivocó, vamos ahorita, escribámoslas en el chat. No se preocupe. Y ahí las vamos a corregir para que todos participemos. Y después yo le digo, mire, esta sí, esta no. José Vladimir, literature. Bien, Vladimir, está bien. Literature, literature, yeah. O literature, muy bien. Vamos los demás. Literature. Practiquen hoy lo que pasamos haciendo en el WhatsApp, los que están ahí en teléfono. Vladimir, la segunda no, está como lo puso Sandra Patricia. Lo único que Sandra Patricia me la puso con N y es con M. Comfortable, Sandra Patricia. It's comfortable. Ajá, muy bien, Raquel, literature, perfecto. Ok, very good, I like it. Occupation, muy bien, Raquel, occupation, double C, occupation. Literature, Carla, solo que la última es E, ¿verdad? Literature, ok. Ángel, está bien, solo que doble C, occupation. Ángel Balmore, occupation, O-Z-Z. Comfortable, again, Williams, con M, comfortable. Literature, muy literature, yeah, Carla, muy bien, occupation, Ángel, occupation, Ángel, la double C is after you, occupation, comfortable, friendship, muy bien, Ángel, friendship, ese es lo que salía en Mortal Kombat. Raquel, es la M y la B está mal, Raquel, es ND, friendship, ¿ya? Muy bien. Boyfriend, esa es fácil, Ángel. Boyfriend, perfecto. Esa va junta, Carla, pero sí, así es, boyfriend. ¿Ok? Es una palabra que va junta porque es una palabra compuesta, que quiere decir novio. Si no, si la pongo separada, sería así como dicen hoy las chicas, es mi chico amigo. Así se traduciría literalmente, es mi chico amigo, pero en realidad es mi novio. Exacto, boyfriend. Ay, Orfa, está gozando. Friendship, es una D, Williams. Friendship, Orfa, a ver de qué está riendo.
Va, Milton, lo mismo, únalas, porque si no me va a creer que es novio o novia. Es como girlfriend, por ejemplo, es lo mismo, niños. Girlfriend es una palabra que va junta, ¿ok? Es, si usted pone girlfriend, es solo chica, amiga. Junto, si ya es novio o novia, ¿ok? Perfecto. Los demás, algunos no han escrito, el caso de Nelson, Boris, ¿no han escrito? Boris friendship. Boris friendship, what about? What is friendship? Ok. Ajá, friendship. Muy bien. Ajá. Veamos. Boyfriend. Muy bien. Boyfriend. Perfecto. Vale, entonces ya vieron. Literatura sí la escribieron la mayoría en literature, era la primera. Luego la otra era con forabos, si no estoy mal. Que dije que lleva una M. Comfortable. Ajá, comfortable. Muy bien. Luego, occupation, que ya dije que lleva una doble C. Occupation. Oh my God, occupation. Ajá, occupation. Ocupación. Luego iba, I don't remember. Friendship, that is friendship. Friendship. Okay. Friendship, y de último teníamos boyfriend. Okay. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a irnos a grupos. Les voy a enviar una hoja. No sé, la voy a enviar como ha estado haciendo siempre. Vía WhatsApp, tal vez alguien luego le toma la captura de pantalla. Boyfriend. Oh, boyfriend. Ok. Ahí, Liz Barrera, perfecto. Boyfriend, ya me le cambiaron la V en el chat. Perfecto. Bueno, vamos entonces. Voy a compartir esa hoja vía WhatsApp ahorita. Déjenme les comparto. La hoja. Ah, wow. Yeah. What about? That's it. Ajá. Ahorita comparto la hoja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Qué va a hacer? Vamos a ver las ocupaciones que ahí tenemos. Vamos a completarlas. Y lo mismo que vamos a venir haciendo. Ahí está la hoja ya en WhatsApp, creo. Si alguien tiene, me le toma la captura de pantalla. Si no, ya lo hago yo para... compartirla con Nelson, que no sé, quizás tiene algún problema abriendo los PDF. Porfa, teacher, ahí se me puede mandar una captura ahí para ahorita, ahorita, Nelson, con gusto. Ahorita, Nelson. Bueno, no sé si alguien me gané el mandado. Me pueden saludar en. Va. Entonces ahorita también lo divido en grupos. Y vemos eso entonces. Ah, sí, alguien me había ganado el mandado. No sé quién. Pero thank you. Okay. Thank you, brothers. Okay, let's go to the groups. I am so 4, 3, 4, 4, 3. 14, ya. Ok, ¿qué van a hacer? Yo voy a monitorear, pero si usted me dice, mire, ya terminamos, entonces vamos a la pregunta. Hey, how do you spell this? Y practiquen eso, ¿ok? Para que no solo digan, hoy nos vamos a ver la cara, aunque sea por cámara, sino que, ¿y hoy qué hacemos? Ya terminamos. No solo, sino que, how do you spell this? Hey, how do you spell this? ¿Ok? ¿Estamos claros? Por favor, pónganme el pulgar arriba si están claros. Y si no, como el César, pónganme el pulgar abajo, ¿ok? Ok, thumbs up. Los que tienen Antonio, Milton y
Nelson, no lo tienen cámara, pero están viendo ya la página, pero ahorita vamos a crear los grupos. Okay. Ok. Bien, entren todos, por favor. Let's go, let's go, let's go. Marcos, Milton y José no han entrado todavía. Okay, sí. Yes, cook. Number two. Luego vamos diciendo his. How do you spell this? O sea, vamos usando la parte oral también, no solo. Mira, y la uno, ¿cuál es? ¿Cómo es esto? O sea, está bien eso, pero vamos también en la parte oral del lenguaje, ¿ok? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Solo déjenme buscar al sorteado de este día. Quiero ver quién es el ganador de hoy. No problems. ¿Cómo es? No problems. No. No teacher. Okay, very good. Spider. La segunda, ¿eh? Spider-Man. Fireman. Voy a verlo. Luego, cuando terminen, niños, él es, ella es, ¿cómo se deletrea, verdad? Por favor, para que vayamos a la parte oral. No solo digan, la uno, ¿cuál es? Y ya terminamos. ¿Y hoy qué hacemos? Okay. Se ven bien bonitos en las cámaras, pero, that's it. How do you spell? Están bien bonitas en las cámaras, pero no necesito solo que se vean, necesito que hablen también, ¿ok? Yes. Okay. La 8 es que Paul Simon. Paul. Me quedé en la 6. La 6. Mechanic. La 8, policeman. Linda. Hi, teacher. You know that you are the winner of today? What? ¿Usted sabe que es la ganadora del día de hoy? No. I have sueño. Yeah, I know that you're sleeping, but you are. So sorry, Raquel. Okay, no problem. I didn't see you on Friday. No la vi el viernes. Yes, I have a problem. Okay, no problem. No, ni modo, entonces ya ve, pero. So sorry today. Ahí en medio entre durmiéndose, you can stay with me. Sí. Okay. What about these guys? No han entrado estos niños. Aquí solo ustedes dos están, pero hace falta Marcos y Milton. A ver si están comiendo. Quizás they go to the bathroom, maybe. That's why they cannot be here. Yeah, no, I know that in this online session, sometimes you can do different things. Okay, girls, there is no problem with the page. No hay problema con la página. No. But after, when you finish, you can go to he is, she is, okay, she's a pilot, she's a cook, I mean, a decir eso y a preguntar, how do you spell, okay, para practicar, okay? Okay. Para que no digan, mire, ¿y hoy qué hacemos? Se ven bien bonitas por las cámaras, pero no solo se vean. I need that you speak, okay? Necesito que hablen. No solo que queden viendo ahí en las cámaras. Okay, teacher. Okay. Sí, it's correct. And number A? Policeman. And how do you spell? P-O-O-L-I-C-E-N-A-N. N, correct. And number 9?
popped car. ¿Cómo? No sé, realmente. Paul. Post. Yeah, post. Exactly. Postman. 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 Oh, thank you, teacher. Postman. Yeah, postman. Dios mío, le cambié. Sí, ya, ya me están poniendo otra profesión. Postman, no sé. I mean, I don't know what is that. Postman. Recuérdense, decimos he or she is a postman y después deletreamos, ok? How do you spell something like that? Oh, thank you, teacher. Thanks. You're welcome. R E M A N. Yes, very good. Number six. Mechanics. Fireman. That fireman. Yeah. Fireman. Esa me toca a mí, ¿verdad? Yes. Okay, six mechanic. Sería M E. Ayúdame con la che porque ahí me trabo. Sí, están separadas, ¿verdad, teacher? Sí, yes. C-H. Yeah. En inglés no está la H, la Ch, como nosotros. No, no existe. De hecho, que tampoco existe ya en el español. Ah, ok. Hace años separada. Que la abolió la REA. Sí, la quitó. La Ch y la L. Sería C-H. Exactly, C-H. A. M. A. No se preocupen, sigan. Y ahí entre ustedes se pueden corregir. Yo voy pasando cada una de las salas. Thank you, teacher. Si tienen algún problema, luego lo pueden escribir y me preguntan, mire, teacher, I mean, how do you say this or... I don't know, ok. Pueden ir a otras profesiones también. No pueden limitarse. La página es solo una guía, ok. Que les sirve para practicar. Pero si usted tiene alguna otra profesión, como, no sé, como las que vimos, astronaut or something like that, you can practice with them, ok. Fireman. Marcos, where are you now? I was thinking, you know that I have a bad things. Sabes que tengo malos pensamientos y quizás Marcos, no sé, anda ocupado. Oh, teacher. Estoy escuchando a las compañeras. No, pero cuando no había ingresado a la sala, dije yo, Marcos, pobrecito, quizás andaba ahí. Teacher, sorry, es que mi entré a WhatsApp y no le di activar el micrófono. Ah, ok. Entonces me acordé de que cuando me meto a WhatsApp y no se activó. Entonces ya me salí de WhatsApp y ya no estoy viendo la imagen que envió. Ah, ok. Sorry, don't worry. No se preocupe. Estábamos ahí especulando, you know, I have bad things. No, aquí estoy, no me he movido. Very good. What about Milton? I don't know. That's why I'm worried about Milton. I don't know. Yeah, I don't know what about Milton. But do you have any problem, guys? No. No. Otra cosa, vaya, pueden hacer también, pueden practicar con sus profesiones, por ejemplo. No, la página es una guía, pero también pueden decir, I am a journalist. How do you spell? J-O-U-R, something like that. O I am a salesperson, o I am an assistant, ¿ok? O sea, la página solo es una guía, pero que nos debe de servir para hacer todo eso, digamos, de forma oral, pues. Hey, he is a cook, he is a postman, he is a mechanic, she is a secretary, something like that. ¿Y cómo se deletrea? Tenemos que practicar ya desde la parte de las primeras clases y la de hoy. ¿Sí? ¿Comprende? Ok. Teacher. Hi. I need your help. Number 11. Number 11. Sender. Number 11. Yeah, I remember this. Yeah. Es esa. Seller. That is seller. It's a double L. Es una vendedor seller. O vendedora. Seller. Seller. Sí, también es otra forma de decir vendedor o vendedora. Seller. De hecho, en inglés, niños, casi todas las palabras se hacen
cuando es el hecho de la acción solo poniendo er a algunos verbos. Por ejemplo, sell es ventas y al ponerle er es vendedor. Por ejemplo, teach es el verbo enseñar. Solo para que lo tengan en cuenta. Teach es el verbo enseñar. ¿Cómo se diría maestro o profesor? Teller. Ah, ok. Teacher. Exacto, teacher. Y así la mayoría, no todos, ok, no todos, pero en una gran mayoría, a veces esas partes vienen del verbo y luego le pongo er y ya tengo el hacedor de la acción. Okay. Ok. Seller, she's a seller, okay, está vendiendo plantas. Seller. Yeah. Any problem? No. Pueden usar también sus profesiones, ¿ok? Pueden siempre, el punto es también que vamos, practiquen el lenguaje. Please, use very well your time. Esa se dice, why? Secretary, teacher. Why, yeah. The last one, ¿verdad? Yeah, why. La Y. No es I. La Y. Ajá. Sí, es why. Why? Or why? Entonces es S-E-R-E-T-A-R. Why? Excellent, that's it. Yeah. Why? Pueden usar también sus profesiones allá y deletrean sus profesiones, todo eso, ¿ok? Okay, teacher. Thank you. But that's the point that you have to speak English. Number. It's a postman. I don't know what postman. Is that. Postman. Yes. Postman. Ah. No, postman. Cartero. P O S T M A N. Postman. Postman. Thank you, teacher. Postman. Yeah. Postman. In number 11, let's go to number 11. 11. Yeah. 11, which will be 11? Say. Mm-hmm. I don't know. 11. Es esta. Dicho la número 11, no sé cuál es. Exacto, es seller, es vendedora. Bien, así se dice vendedor o vendedora. Else, doble L. Sí, porque la palabra vender es esa. Sell. Sell. Ajá. Sell es vender. En inglés, muchas de las formas vienen del verbo original y luego se le pone er para ser la persona que lo hace. Lo mismo, por ejemplo, el verbo enseñar. ¿Cómo es el verbo enseñar en inglés? Es teach. Teach. Exacto. ¿Cómo se diría el que enseña? O el enseñador. Teacher. Exacto. Teacher. Y enseñando, teaching. Teaching, yeah. Teaching. Teaching, yeah. Teaching. Entonces, así, por ejemplo, lo mismo, make es construir. A veces constructor se puede decir, o hacedor se puede decir maker, y así muchas palabras vienen del verbo original. Por ejemplo, oír o escuchar, y el escuchador... les pongo solo la ER para hacer las cosas. Listen, listener. La gran mayoría, no todos, pero en la gran mayoría, o sea, vaya, como por ejemplo, como vimos el señor minero, mine es mina, entonces un minero, que es alguien que está en la mina o que trabaja en la mina, es miner, y así. Exacto, la mayoría de palabras solo ponen el R o la ER para formar el hacedor de la acción. Yes. Ok. Ok, vale, continúen pues, deletreen, que ya vamos a avanzar el tiempo y necesito también la parte oral. Ok. Ok. Okay. P. N, correct. Number 10. S. S. E. C.
C-R-E-T-A-R-Y. Why? 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 Number 11. S-E-L-L-E-R. Perfect. Ya me va a quitar la chamba. Tenga cuidado hoy. Ya no me va a quitar la chamba. Please. I need to work. Number 12. Hello, teacher. ¿Por qué están tan callados? Estaban bien bonitos hablando y todo eso. Estábamos recordando cómo se dice mantenimiento, me dijo, ¿verdad? Maintenance. Yes. Estaba revisándole. Maintenance. Estábamos revisando. Y quiere deletrearlo. Maintenance. Vaya. Ángel, detréelo. Ángel. ¿Quién? Ángel. Yes. Oh, so sorry, Ángel. Ay. Okay. A ver. En el nombre del Patricio, del Frío y del Santi Espíritu, ¿ok? Okay. Teacher, escríbelo usted primero para que se acuerde. Yes, yes. De todos modos en el manual está, quiero ver si tengo abierto el manual. No, no lo tengo abierto. Quiero ver, pero aquí está el manual. En el manual está la 2, la 15. Yo me acuerdo que lo había copiado, pero ya no lo tengo. Ya está, ¿ve? Permítame. Oh, no, no, no. Maintenance. Aquí está. Ahorita. Se los comparto. Where do you spell? Aquí está. Veamos. Permítame. Ahí está. Maintenance. ¿Qué está, ve? ¿Qué? Ángel dice. Cópialo, Ángel. Maintenance. How do you spell? M-A-E-N-T-E-N-A-N-C-E. Okay. Bueno, ya lo copiaron. Yes. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Vale, hoy vamos con Josué. Josué, ¿qué es usted? It's journalist. Journalist. No, es. Journalist. Yes, it's solo estaba diciendo que journalist se escribe. Ah, sí, se escribe J, pero para eso lo puede deletrear J. J-O-U-R. Yes. Journalist. Journalist. Yeah, she's a journalist. Marcos is a seller and Sandra is an assistant. Yeah. An assistant. Yes. I am not a seller. Ah, no, you are not a seller. Where are you? I am a cashier. Ah, yeah, you are a cashier. Yeah, so sorry. Yeah, you are a cashier. Yeah. So sorry. Yeah. Milton is a seller. Milton is a seller. Ah, okay. So good memory. Yeah. I mean, forgive me, please. Please forgive me. Por favor, perdóname. Me los tengo que aprender todos. That's why. Do you speak? ¿Se lo va a enviar usted, Orfa? Sí. Oh, okay. Why you are so quiet, guys? I'm here. Why are you so quiet? ¿Por qué están tan callados o quietos? Ya terminamos, teacher. Pero pueden seguir, no se preocupen. Entre más lo practiquen, más van a aprender. Okay, teacher, okay. What do you do? You are a supervisor, no? What do you do? You are a supervisor, no? Yes? Yeah, yes, teacher. Bueno. Reviste, Boris, ya se lo mandé. Okay, supervisor. Oh, okay. It's a warehouse supervisor. Warehouse supervisor. Ah, oh, very good. Teacher. How do you spell warehouse? What is the difference between
Warehouse. What is the other word? Storage. I don't know. Storage. Yes. Yes. What is the difference between warehouse? Storage es más para, es para como para cosas de ferretería. A warehouse. Ajá, warehouse. Warehouse. Ahorita, ahorita lo vemos. Aquí tengo un pequeño también. Ok, excelente. Avanza. No, sí, aquí estamos preparados. Warehouse. Ah, ok. A big building where large amounts of goods are stored. O sea, lo que dice es que es un gran edificio donde grandes cantidades de bienes son almacenados. Eso dice de warehouse. Pero vamos grandes. A ver qué dice de storage. Storage es como en cantidades menores, quizás, ¿verdad? Quizás. No, ahorita salimos de la duda. Don't worry. Mire, hola. Tell me. Dígame. Yo no nada, okay. Disculpe. No, don't worry, boy. Don't worry. Their statistic. Step storage. Okay. Stoop. Oh my god. Storage. Yeah, the table, a space where things can be stored, okay? Only before now, used for storing things, facilities, the ability, the money, being stored somewhere until needed. Realmente, por lo menos acá, sí, como usted dice, quizás la diferencia es que es un edificio más largo. O sea, warehouse es como un edificio más largo, porque storage no tiene ninguna diferencia, ¿no? Sí, porque es un espacio donde las cosas pueden ser almacenadas. Okay. Not too much difference. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Está prendida la cámara. Yeah. The camera is on. Just we are gonna wait for the for your classmates, they are coming because they are still in the breakout rooms. I don't know, I mean, how many do I have? Yeah, I have 12. Raquel is here. Ah, no. Participants. Oh my God, with the time I see less, I don't know what's happening. Well, but even we have to continue. The show has to continue. Okay. So we are gonna watch the manual that we have right now. Let me see. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Carla, tal vez para no robarle su pregunta, para me quedé con lo que. Ah, ok. Estábamos con la duda de cuál es la diferencia entre seller y salesman. Si es lo mismo, o si tiene un contexto diferente. Seller y salesman. ¿Es lo mismo? En realidad son lo mismo. A veces, la única diferencia es la cultura de donde vienen. Es decir, por ejemplo, los británicos tienen alguna forma de decir algunas cosas y
y los norteamericanos han creado otra, y dentro de los norteamericanos, los latinos han creado otras. Por ejemplo, yo le estaba mostrando a alguien, yo tengo este, no sé si lo pueden ver. O sea, es un diccionario común, obviamente en inglés, pero le digo yo a alguien, está mostrando que lo tengo por acá, pero el punto que quiero ilustrar con ustedes es que, por ejemplo, hoy ya existe la palabra dinero en español, en inglés. Antes era impensable decir, o sea, usted decía money, pero hoy si usted busca en el diccionario ya hay dinero. I mean, you can say, you can be like a gringo saying, hey, do you have dinero? Man, can you give me some dinero? O sea, suena raro, pero ya existe, porque el lenguaje se va adaptando de acuerdo a muchas normas. Yo ya he explicado en otros cursos, por ejemplo, que hoy si usted oye a alguien decir apear, usted lo que va a hacer es apedrearlo quizás, porque va a decir, uy, no sabe hablar, óigalo cómo habla. Pero, por ejemplo, cuando usted lee la obra de Cervantes, va a escuchar que el buen Don Quijote de la Mancha se apeaba de su caballo, o se apeaba de su corcel. ¿Qué pasó entonces con la palabra apear? Que con el tiempo, obviamente, pues el idioma, si se puede decir, fue evolucionando y fue mejorando. Pero lo mismo pasa con algunas de estas palabras. No tienen diferencia, o sea, son lo mismo, pero a veces depende a veces de si son viejas, o de si son de otra cultura. Yo, por ejemplo, cuando decía, dije literature, por ejemplo, es una forma de decirlo, y así lo va a hallar en el norteamericano, pero luego los británicos dicen algo así como literature. Si usted dice así como, ¿qué dijo? A mí, algo así. Y si oye a los hindúes, por ejemplo, hablan peor, y si oye a los coreanos hablan peor, y si oye a los beliceños hablan todavía peor, y entonces cada uno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Don't worry. Ok, vamos a ver acá. Acá está el abecedario una vez más. You have the ABC. Ok, ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¿Ok? Usted lo puede decir unas 10 veces enfrente del espejo para que lo diga bien y se recuerda si ha fallado en alguna. ¿Ok? Vamos, escriba ahí en la primera. Veamos. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Bye. Ahí. Voy a pronunciarlo, espero que me oigan, y luego vamos a ir. Let me see, if I have a paper or something like that to take notes. A paper. Okay. Oh my God, a paper, a good paper. So sorry. I'm here. Okay. A good paper, that's it. ¿Qué va a hacer usted? Va a escribir la letra que oiga. One. M. M. Two. V. 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 Rápido. Three. K. K. Four. R. R. Five. B. B. Six. F. F. Seven. T. T. Eight. D. D. Nine. Ten. I. Ten. I. 11. I. I. 12. J. J. Okay. Okay. Vamos todos, y si alguien
descompagina, vamos a ver, como la anotaron, no necesito compartir, dejo de compartir. Todos al unísono, voy a ver. ¿Qué hice? ¿Cuál era? Ah, perfecto. Este lapicero que cogiste. Ron. Ok. Number one. M. Muy bien. Number two. V. V. Perfect. Number three. K. 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 Number four. R. R. Number five. B. B. Excellent. Number six. F. 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 Number seven. T. 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 Excellent. Number eight. D. 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 Excellent. Number nine. E. 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 Number ten. I. 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 Excellent. Number 11. E. E. Number 12. J. 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 Excellent. J. J. Ven ahí que a veces son entre las que uno se puede confundir. Terminemos pues rápidamente. Nos faltan como 10 minutos. Voy a pasar lista. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Una vez más, deletreando algunas cosas. Y vamos a ver. Y veamos. Ok, rápido. Ángel Aguilar. Present. Very good. Boris Alvarenga. Presente. Excelente. Raquel Reyes. Present. Noemí Rivas. Present. Very good. Edgardo Serrano. No. Elizabeth Martínez. No. Francisco Larín. Él se fue, ajá. Francisco Javier. Present, teacher. Very good. Gloria Vázquez, no está aquí. Nelson Ruiz. Present. Very good. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Very good. Samuel Reyes Castro, no here. Albert Gómez. Present, teacher. Very good. Carla Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. Milton, ya no le oigo. A saber, bueno, ya lo oí, pero no le oí, Milton. Orfa Barrera. Present. Sandra Marroquín. Present. Víctor Olmedo. Williams Bindel. Present, teacher. Angela Medina. Ok. Rápidamente, yo solo voy a preguntar cómo deletrea alguno de sus apellidos, ok. Milton, how do you spell sola? A ver, ajá, regáleme el micrófono porque no se le oye ahorita. A ver qué le pasó. Ajá. No, no se le oye. No, no se le oye. A ver qué pasó. Hola. Ah, hoy sí. Hoy sí. Sí, hoy sí. Is O L I. Es A la A y es S. S O L A. S O L A. Exacto. Mr. Alvarenga, usted no tiene apellidos cortos, así que lo siento, Mr. Alvarenga. How do you spell Alvarenga? I. No, A. A, A, L, B, A, R, E, M, G, I, A. Hey, perfecto. La verdad, todavía me confunde la A y la I. Perfecto. Todavía y ahí, la pero no ya la voy afinando. Esa es práctica, pero ahí estamos. No se preocupe. Miss
Mrs. Arana de Vargas. Así, ay, no, que se acabe la hora, no quería. How do you spell Vargas? Ok, teacher. B. A. R. G. E. Oh, A. S. Perfect. Bien. Mr. Martinez, how do you spell Martinez? Thank you. Hello. How do you spell Martinez? M-A-D-R-N-E-C. Z. Solo que me puso la T primero y después la R. Me confundí. No sé si es Martínez. Martínez. Okay. No guarde. Siempre me como una letra. Está bien. No se preocupe. I'm just kidding, okay? Very good. Mr. Moreno, how do you spell Ruiz? R-U-I-C. Z y es R. R. Es R. Es R. Es R U A C. I. I. A, I. La I. La I es el pellizco. ¿Puedo repetir para que se me no quede? No se preocupe, dele. R U I C. Excelente, hoy sí, very good. Miss Noemí. How do you spell Carballo? Okay. C. E. R V A L L O. Solo en la segunda me dijo I. I. Ok. Niños, si cierro los ojos, no es que me estoy durmiendo, estoy prestándoles atención, oye, cuando deletrean. Para disimular un poco. Sí, ah, no, come on. Mr. Mariana Menjivar. How do you spell Mariona? How do you spell M? Uh-huh. A. Uh-huh. R. Uh-huh. A. Uh-huh. O. Uh-huh. N. Uh-huh. Ay. Vaya, muy bien. Solo con la A y con la I tiene problemas, ¿verdad? Ok, vamos a repasar. La A es A y la I es I. Ay. Okay. Exacto. Mr. Vindel Retana, how do you spell Vindel? Is V-I-M-D-E-L. L, perfect, very good. Mrs. Barrera de Payés, how do you spell Barrera? B-A-R-R-E-R-A. Excellent. Let me see something. Okay, Miss Reyes. Easy piece of cake. You don't have any other last name, okay. How do you spell Reyes? Spell R-E-J-E-L. Es why. La why. Why. Okay, why. Mr. Melgar Pérez. How do you spell Melgar? Lo único que lo está haciendo, solo leo sus labios. I just can't read your lips. Tienen el micrófono muy lejos, no sé. Había encendido el micrófono, pero no le oigo un audio. No. Ah, hoy sí va. Hoy empecemos otra vez. Ok. M E L J A R. Solo que es G. 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 No se preocupen. Mañana todo el día desde camino al trabajo, por favor, cada uno repitiendo su nombre y su apellido. Please, no, mentiras. Okay, bye. I'm Joe, okay. Miss Marroquín Loais. How do you spell Marroquín? No, es más claro, me dijo. That's why, I mean, that's a practice, Miss Marroquín.
Okay. M A R R O Q U I E N. I am very good. Ya se me quería poner una A extra. Está bien. Very good. Mr. Aguilar, how do you spell Aguilar? A-G-U-I-L-A-R. Excellent. Mr. Alvarenga, you are the last one, Mr. Alvarenga. I don't know. Mr. Alvarenga, where are you now? Ah, you are there. I need you now. Okay. B. Mm-hmm. Vamos, se lo voy a poner más fácil. Usted deletréeme su nombre, vaya. Se lo voy a poner más fácil. Ya hoy sí ya estuvo wow, okay. Deletreando. Ya lo escuché deletreando con el grupo. Ya hoy sí ya está más fogueado. ¿Ok? La que hay poquito acá. Agarrarla. No, estuve en toda la clase y ya lo vi con el grupo deletreando. Vamos. Su nombre, deletréeme, vaya. Este... Boris Concepción. Ajá. No, pero deletreme su nombre, solo su primer nombre, Boris. Este, B. 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 Ajá. O. O. R. 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 Es R. Ajá. R. I, R. Ahí se pega un pellizcón para I. Que acuerde cómo dice la I. I. Ah, ok. I. Exactly. S. X. No, ya le dije que no se recuerde la X. Es S. Ah. S. Se recuerda de la X. Please don't remember the no. X. Please don't remember the X. Okay, guys, so sorry. This has been the class. Lo siento, no puedo ser diferente. Lamento, pues espero que no solo aprenda de la clase, sino que también la disfrute un poquito. Everybody can go to sleep. Just Raquel Reyes cannot go. Creo que se está comunicando y ya está diciendo que tiene que estar unos 10 minutos extra, Raquel. Ok. Because she's the winner of the lottery for today. Ella es la ganadora de la lotería hoy. Ok. So then you can. Ahora voy a, mañana voy a poner las dos preguntas porque no alcancé a poner la pregunta de la clase 2 para que las contesten en el foro. Recuérdense que las cosas okay. Que estamos haciendo son, les comparto, recuérdense que las cosas que estamos haciendo son, por así decirlo, tres básicamente que yo recomiendo que complete sus ejercicios, que vuelva a repasar las clases en YouTube y que conteste las preguntas del foro. En este caso, como digo, la de la clase 2 no la alcancé a poner, pero mañana pongo la de la clase 2 y la de la clase 3. Ok, por lo demás, have sweet dreams, have a good night. So, read, ok. You know what is read? ¿Usted sabe qué es read? Leer. ¿Qué es? Descansa en paz. Exacto, pero no del otro, o sea, sino que descanse en paz, que descanse tranquilo, ok. Ese es Ruiz in Peace, ok, pero no así, ajá, pero así se dice, Ruiz in Peace, ok, descanse en paz, pero no del otro descanse en paz, sino que duerma tranquilo, ok. So, have a good night, guys, tengan una buena noche, see you tomorrow. Good night, good night. Bye. Bye. Good teacher, bye. 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 Happy to see you. Solo una consulta, en la plataforma hay 5 preguntas, ¿verdad? Exacto. Son de la tarea 3. Sí, o sea, lo que pasa es que así como me enseñó aquel día usted, a la par de cada video está cada tarea, y debajo de cada video está la pregunta del foro. Ah, ok, eso quería saber, lo del foro, ok. Gracias. Ajá, está debajo del video.
Raquel, the journalist. Yes. How are you today, Raquel? Fine. How is your English? I think that you understand a little bit. Veo que tienen su poquitico. Sí, saqué un básico, solo el básico nada más. ¿A dónde? En la escuela de idiomas Univo. Ah, en la Univo, o sea. Yes. En pero la Universidad de Oriente. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Algo aprendió. Sí. ¿Y estas clases le han, más o menos le han refrescado? Sí, la verdad, la clase del viernes ya ni me acordaba del... en negativo y en pregunta, you are, todo eso. Okay. So then, do you have any question about the topics? ¿Tiene alguna pregunta acerca de los temas? ¿O any question for the teacher? Eso estaba revisando hace un momento. Espérame, déjeme ver. Okay. Creo que hice en la plataforma, creo que contesté las preguntas sin creer, no sé cómo era. Pero las contesté y hay una que me confundo. Que en are you, por ejemplo, hay un ejemplo que dice are you Carlos, vea. Ajá. La pregunta short answer is yes I am. Ajá. Pero había otra que decía are you bosses here? Yes they are. Entonces me confundía cuando tengo que contestar para mí y para el otro. Are you. Lo que pasa es que generalmente cuando, o sea, digamos como que si yo le pregunto a usted, are you a journalist? ¿Qué me va a decir usted? Yes, I am. Exacto. Ajá. Entonces generalmente es donde usted está contestando, o sea, con el yo, ¿verdad? Mm-hmm. Y la otra vez es el you generalmente se usa para tú. Rara vez se usa, aunque se puede usar para el ustedes. Mm-hmm. Por eso es que a veces se responde con you. Pero entiendo que la pregunta me dice, are you the bosses? ¿Cómo decía la pregunta exactamente? Creo que sí, esta es la misma. Are your bosses here? ¿Son ustedes los jefes aquí? Ajá. Entonces la respuesta, yes, they are. Exacto. No, lo que pasa es de que si está preguntando con ustedes, ahí como por ejemplo es algo así como que, bah, supongamos que usted está ahí, ¿cómo le puedo decir? Usted está con otra persona ahorita ahí, digamos que ahí hay dos. Uh-huh. Ahí. Y yo le pregunto, are you the bosses here? The bosses here? Yes, they are. No, porque está, yo le estoy preguntando a usted. No es yes, they are. Yes, we are, me contestaría uh-huh. usted. Okay. Ajá, eso es lo que me confundo. Exacto, porque yo le estoy preguntando a usted. Si me permite ponerlo en términos de español. Okay. Es decir, el I es la primera persona en plural y el nosotros es la primera persona en singular. Entonces, ahí donde me están preguntando, ¿son ustedes los jefes? ¿Qué contestaría nosotros? ¿Qué contestaría usted en español? Sí, somos. Exacto. Somos y ahí usó el sujeto tácito, pero ¿a qué sujeto se está refiriendo? A nosotros. Exacto. Ah, pues ahí lo tiene. Yes, we are. Exactly. Yes, we are. Ajá. Or no, we aren't. Porque vaya, en el ejemplo que está aquí, dice, are your bosses here? Exacto. ¿Son ustedes jefes aquí? Y la respuesta está, yes, they are. No, they aren't. Ah, bueno, entonces ahí sí es normal, pero ¿puede compartir? No, está en computadora, no. Sí. Si quiere, compártame la pantalla. De todos modos, eso es de la plataforma, no hay problema. Ay, ¿cómo se comparte aquí? Ahí abajo tiene que tener algo que dice, ahí hay una, donde dice compartir pantalla. Ajá, ese. Y no se preocupe, que yo le doy permiso. Me va a preguntar y darle compartir. Va, ahí está. Raquel Reyes ha empezado a compartir pantalla. Pero es que no es you, es your. Ah, okay. Are you? O sea, entonces ahí la pregunta es diferente. ¿Están tus jefes aquí? Mm-hmm. Ajá. O sea, es que como que yo le estoy preguntando a usted sobre ellos. Entiendo. Porque dicen que la pregunta es, ¿están tus jefes aquí? Exacto. Esta pequeña R ya hace una diferencia. Sí, como el are you de arriba, ¿verdad?
Exacto. Sí, entendí. Ajá, ajá, pues esa es la diferencia. Va, póngale, vamos a ver. Esta, mire. Are you colleagues? Va. Perfecto. O sea, está bien, son ustedes colegas, pero si yo le pusiera are your colleagues here, es lo mismo. Uh-huh. Entonces, eso es. Ok. Sí. Bueno, y... Bueno, que cuando estaba haciendo el ejercicio fue que me enchivolé toda, tuve que revisar hacia la carrera. Ah, bueno. Y la otra era esto, que sí ya me quedó claro, que se usa el am cuando va una vocal y el a cuando va una vocal. Ahora, aquí hay que hacer algo claro, Raquel. Y vea que es clara la imagen acá. Yo por generalidad le dije así, pero oiga bien lo que dice. No es cuando va una vocal, sino... que lo común es así, pero si no, cuando es un sonido vocálico. Y por ejemplo, por eso es de que aquí, por ejemplo, no está el ejemplo, pero bueno, si quiere, deje de compartir. Ok. Este. Y pongo en el chat. Oh, bien, me perdí cómo es esto. Ahí dice, siempre ahí abajo tenía que estar en compartir pantalla y deja de compartir. Vaya, voy a detener yo la suya, no se preocupe. Ok. Voy a compartir, va. Aunque yo la detuve para detenerla a usted. Pero lo escribo aquí en el chat. Pero por ejemplo aquí, solo para que usted lo sepa, aquí en el chat, an hour, así se dice. Usted dice, mire, pero la H va antes. Sí, pero ¿qué dice la lámina que usted tenía? ¿Cuándo es un sonido? Vocálico. La H aquí, si bien es cierto, es consonante, el sonido es vocálico. Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, o le decía que en ese sentido la lámina es clara. Poco se usa, pero por lo menos es un tip que hay que saber. Generalmente ya sé que cuando va una consonante o cuando va una vocal, así. Uh-huh. Pero la lámina, como le digo, que veía, era muy clara cuando dice cuando va un sonido. No necesariamente cuando vaya la vocal. Generalmente es cuando va la vocal para no perderse, pero la regla general es cuando va un sonido. Y por eso le pongo ejemplo aquí, an hour. An hour. Que aunque la H va, en este caso, pero el sonido es vocálico. Ajá, de la O. Exacto, por eso es. Y en el de la cuando es, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahorita, que decía, I am... ¿Am a journalist o a nurse? Ah, pero es que ahí sí, ahí sé que cuando va luego un sonido consonántico es a, I am a journalist, I am a nurse, I am a teacher, I am a painter, I am a secretary, I am a, pero ya si por ejemplo digo I am an assistant, I am an engineer, I am an architect. Entonces, ya ahí es an. Uh-huh. Ok. Bueno, como no me quedó tiempo de revisarlo todo, creo que solamente esa era la... Ah, ok. Ajá. I don't know if you have any other question. No. Creo que no. Decide. Ok. Creo que no, teacher. So then I hope you... No sé, espero que pues le ayuden las clases. Espero que no se va a aburrir, ya que me dice que estudió ya un primer nivel y a veces esta parte, aunque lo está recordando, hay cosas que han de ser así como que ya recordando y aún dice, ah, eso ya lo vi y todo eso. Ajá, sí, pero igual, siempre es bueno refrescar. Ah, ok. Ajá. Sí, lo que más se me dificultaba era lo del ING, el pasado. Luego sí. Del pasado no me acuerdo qué iba. Es que, bueno, estoy... el ING tiene que, generalmente es el presente progresivo, ajá, cómo se usa. Y de ahí que hay algunas veces que se usa como noun. Como noun, o sea, es decir, en este caso, bueno, nosotros como maestros llevábamos algo que al menos a usted le puede ser más fácil, que es la gramática comparada. Uh-huh. Entender, por ejemplo, si bien es cierto en inglés, hay la forma, por lo menos, de los verbos no varía,
no varía mucho en la desinencia, más que todo en las raíces, ni en las desinencias, las estructuras casi son básicas entre inglés y español, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, en un presente perfecto, usted me imagino que como, pues, eso en español sabe que es un presente perfecto y sabe dictar y todo eso. Pues en inglés no se mueve mucho un presente perfecto. ¿Ah? Sí. Lo mismo el pasado. Lo que hay que dominar es la estructura, como le dije yo. Si es una estructura básica, usted sabe que va primero sujeto, verbo y complemento. Así de sencillo, como por ejemplo usted, I am a journalist. Yo soy una periodista. ¿Ah? Y ahí ya dice, ah, usted, sujeto. Le explicaba a otro chico, ¿cómo hacemos la negativa? Solo ponemos en medio el not. I am not a journalist. ¿Y cómo hago la pregunta? Poniendo el verbo primero. Am I a journalist? Ahora bien, en el pasado, en el progresivo, es lo mismo, con la única diferencia, debe entender que aquí uso dos verbos, el verbo to be y el verbo con el ing. Por ejemplo, si usted dijera, yo estoy escribiendo, usted dice, I am writing, por ejemplo. Exacto. Y lo mismo, la estructura se mantiene bastante básica. ¿Cómo diría yo no estoy escribiendo? I am not writing. Exacto. ¿Cómo diría, digamos, que en una locura de poesía usted dice, estoy yo escribiendo? ¿Estoy qué? ¿Estoy yo escribiendo? I am... No. No, porque primero, ¿qué va? Para, se recuerda de la pregunta, creo que esa parte no la he visto. En la clase del viernes decíamos que en la pregunta lo que va primero es el verbo. Ajá. Entonces digo, am I writing? ¿Estoy yo escribiendo? Ok, am I writing. Ajá, am I writing? Exactly, am I writing? ¿Estoy yo escribiendo? Entonces, lo que le digo es que las estructuras se mantienen básicas. Lo que cambia generalmente es el tiempo verbal. Ajá. Uh-huh. Y para decir, tú estás escribiendo, sería, are you writing? Pero ahí estás preguntando. Ajá. Ajá, ¿estás tú escribiendo? Are you writing? En pregunta, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo lo diría en afirmativo? You writing? You are. Writing. Ajá. Writing. ¿Y cómo lo diría en negativo? You are not writing. Exacto. Entonces las estructuras se mantienen bien básicas. Creo que en el de pregunta tengo un problema, pero igual lo voy a hacer bastante. No, pero igual ahí está el video. Vaya, de hecho, también esa es la segunda lámina que le di, pero vaya al video también. Sí, no lo terminé de ver, lo empecé viendo, pero no terminé. Sí, no, me imagino pues que obviamente ustedes son trabajadores y pues sí. Obviamente tienen que dedicarle tiempo al trabajo, ¿no? Pero ahí sí. En un espacio de tiempo, pues, le invito a que lo vea y cualquier cosa estamos para servirle. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Have a good night. Okay, see you tomorrow at the same time and by the same channel, okay? Yes, have a good night. Thank you. Bye.